Joder, intenta entrar. A lo mejor si rastreo su señal puedo encontrarlo antes de que acceda a mi móvil. Zona de búsqueda. Vamos, Aiden, encuéntralo ya. Ahí estás. Ya eres mío. Lo tengo. Un agente menos. ¿Cuántos más hay ahí fuera? Vaya, alguien se ha interesado por mí. Los agentes son mercenarios, trabajan a sueldo. Alguien ha puesto precio a mi cabeza. Y eso son pésimas noticias. Si mal no recuerdo, esos tíos se comunican por la red.
He perdido la conexión de red. Me encantaría acabar con alguno, pero habrá que esperar. Bien, ya puedo ocuparme de lo de Jordi. Es una especie de contrato de conductor. Llevar a un tipo a un sitio. No será la típica carrera de taxi. El truco en estos casos es evitar a la policía. ¡Sal de aquí! Voy para allá. Date prisa, la poli va a encontrarme, corre. La policía de Chicago ha conseguido frustrar el allanamiento nocturno de una fábrica. Un asaltante murió en el lugar de los hechos y otro se dio a la fuga. Se esperan atascos en Parker Square, ya que se ha acordonado la zona. Aquí la brigada. Luz verde para la búsqueda en el CTOS. Localización en curso. Escaneo del CTOS autorizado. Joder. Escaneo del CTOS autorizado. Iniciada la búsqueda del sospechoso. Brigada a unidades. Escaneo del CTOS iniciado. Brigada a unidades, iniciamos el escaneo del CTOS. ¡Fuera! Brigada a unidades, escaneo del CTOS iniciado. Escaneo del CTOS autorizado, iniciada la búsqueda del sospechoso. Brigada a unidades, iniciamos el escaneo del CTOS. Esta mañana ha aparecido un cadáver. Brigada a unidades, iniciamos el escaneo del CTOS.
Brigada a unidades. Escaneo del CTOS iniciado. Escaneo del CTOS autorizado. Iniciada la búsqueda del sospechoso. Aquí la brigada. Luz verde para la búsqueda en el CTOS. Localización en curso. Brigada a unidades. Éxito en el escaneo. Sospechoso localizado y marcado. Voy a intentar darle. En camino a la ubicación del sospechoso. Vale, deténgase. Voy a golpearle. Necesito apoyo ya. Vamos a golpearlo. Ya no va al volante, está corriendo. Voy a golpearle. Tiene que estar por la zona, lo encontraremos.